octubre para hablar del caso entonces de FM Reconquista y la interferencia que está sufriendo por parte del Grupo Octubre. Estamos en comunicación con Margarita Palacio, ella forma parte de Asociación de Mujeres La Colmena, que justamente gestiona la radio FM Reconquista. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la nota, la posibilidad de difundir, que es un poco la tarea que tenemos todos. Pero yo difiero en algo de lo que planteaste, ¿no? De que la ley debería, no sé qué exactamente dijiste en relación a la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero es que si la ley se cumpliera, ¿no? Si la ley se cumpliera, entonces no tendríamos ningún problema. Acá en este caso es que la ley no se está cumpliendo. Sí, justamente lo que planteábamos es la importancia de que el Estado intervenga en esta situación para hacer cumplir la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, y justamente lo interpreté por ahí mal, porque hay un tema que es básico, ¿no? El tema es cuando... Ahí me parece que... se encuentran en el mismo canal, se llama emiso canal, entonces se le presentaba, de acuerdo a la ley y al decreto por el cual nos convocaron, casi compulsivamente nos obligaron a anotarnos, y no pudieron entrar todas las emisoras de Farco, sino un grupo que eran las llamadas reconocidas. Decía en un punto que aquellos que estaban en ese canal no deberían interferirse. Que en el caso de que se comprobara una interferencia, se le iba a declarar o a decretar al medio que generara interferencias, si ellas fueran demostradas, le cabría la caducidad de la licencia. Bueno, esto es lo que no ha pasado. En primer lugar, como vos decías muy bien, yo integro el grupo, el colectivo femenino de la Asociación de Mujeres La Colmena, que es titular de la FM Reconquista. Es un colectivo comunicacional, educativo, social, de desarrollo local, desde una perspectiva de género. Todo eso es la Asociación de Mujeres La Colmena, o la red social y comunicacional Reconquista, como llamamos de una u otra manera. Y tenemos un desarrollo en el territorio de José León Suárez desde mediados del 83 en adelante, casi con la finalización de la dictadura militar, y empleamos todo un grupo de gente de este territorio, de un barrio muy humilde del partido de San Martín, empleamos diversas estrategias y llegamos a la conclusión que la comunidad le faltaba el desarrollo local, veredas, cruces de calles, mejora de las casas, la luz eléctrica, el agua corriente potable y tantas otras cosas que nosotros conocemos de todos los territorios que están un poco abandonados, que les faltan un poco de desarrollo, le faltaba esa chispa de lograr estos resultados. ¿Y por qué? Y porque los vecinos tenían, como solemos decir en esos momentos, el gendarme interno. Como había sido una zona muy vapuleada con el tema de la represión, los desaparecidos y la dictadura militar, los vecinos y las vecinas no se atrevían a unirse entre sí porque sospecharían por ahí que alguno diría algo del otro y que la cosa continuaba, que en realidad finalmente continuó, ¿no? Obviamente. Bueno, finalmente hicimos una convocatoria a partir de un flyer, como llamamos, un volante con caricaturas en vez de escrito a máquina, con la Olivetti en grande las letras, porque la gente no sabía leer o no tenía buena vista. Y comenzó así todo un movimiento a partir de una comunicación gráfica. Luego hicimos vino el agua, vinieron un montón de cosas, hicimos una revista, armamos un centro de comunicación que se llamó Renaciendo. Hicimos una revista que la hacíamos nosotros, se autofinanciaba, la vendíamos, se llamaba la revista Renaciendo, un barrio unido para crecer juntos. Y ahí sí surgieron un montón de grupos, los jóvenes, el grupo de comunicación de la revista, las mujeres, los vecinos que se organizaban por pasillos y todo para mejorar las condiciones, XX. Y finalmente, a partir de ahí, la radio comunitaria,
y la Asociación de Mujeres La Colmena, que van en yunta caminando por el territorio para tratar de mejorar las condiciones de vida, siempre desde el lugar de la perspectiva de género. En ese marco tenemos la radio, vos dijiste, tiene algo más de 30 años o más de 30, sí, exactamente. El 20 de marzo, ahora, faltan apenas 4 días, vamos a cumplir 33 años de estar en el aire en forma permanente. Nos ha sucedido de todo, como en todo lo que cada uno puede imaginarse en todo este tiempo, y dentro de esas cosas que nos han sucedido está esto que es la interferencia, que comenzó a suceder en el mes de septiembre del 2020 y que hicimos la denuncia correspondiente con una abogada que nos asesora siempre al Foro Argentino de Radios Comunitarias, con un estudio de abogados. Hicimos una denuncia y también hicimos, la denuncia está dentro de un espacio que se llama reclamo, y también dentro de un espacio que se llama recurso solicitamos la vista del expediente de esta gente que nos invadía, digamos, que nos estaba barriendo del dial y que aparecía con el nombre de Mucha Radio, pero que en realidad no lográbamos conocer que existiera Mucha Radio, porque la radio que estaba en ese canal con nosotros era FM Arpegio, que pertenece a la empresa Radio Sam, y averiguando después vimos que Mucha Radio es también de ese colectivo, de la misma empresa, etcétera, ¿no? Pero lo más novedoso es que a Mucha Radio le dieron la frecuencia, le dieron la licencia en agosto del 2020, en la 97.1, y se ve que tuvieron un montón de problemas que se fueron a la empresa Radio Sam y ahí se pasaron como, qué sé yo, como, no sé cómo se podría decir, como Pancho por su casa, de una frecuencia a la otra y con 40 kilos versus un kilo que tenemos nosotros, donde su área de influencia con 40 kilos y una torre inmensa directamente pasa por encima nuestro, nos borra en casi todos los lugares donde estamos. ¿Por qué no queremos tener mayor potencia? Porque nosotros siempre nos propusimos desarrollar espacios comunicacionales que tengan que ver con el desarrollo local, y todos los programas que tenemos en la emisora son de organizaciones territoriales que circundan todo el territorio en lo que nosotros estamos trabajando, y que es un poco para mantener unida y activa y viva nuestra comunidad. Bueno, como la denuncia... Sí, perdón. No, en todo esto que estás contando, en todo este conflicto, ¿cuál es el rol del Estado en esta situación? ¿Ha intervenido? ¿Ha tomado, no sé, se me ocurre, el ente regulador, algún tipo de medición de lo que está sucediendo? ¿Cuál ha sido básicamente el papel del Estado en esto? Bien, en octubre, después de este suceso, en octubre, ellos hicieron una resolución o un decreto, no sé cómo se llama, que proponía en forma voluntaria audiencias, entre comillas, de lograr acuerdos o de conciliación entre las partes en pugna. ¿Qué partes en pugna? Una parte nos tapaba y nosotros estábamos ahí abajo. Así que el Estado de ENACOM, digamos, hizo esto, ¿no? Armó una normativa para generar audiencias de mediación. Estaba previsto dentro de la creación de este instrumento, de esta herramienta que proponía el Estado para ver si uno lograba acordar algo, estaba pensado que con dos encuentros, con dos audiencias, era suficiente. Pero no fue suficiente. Se hicieron 6 audiencias demostrando de parte nuestra la mejor buena voluntad de acordar, y sin embargo de la otra parte no había ninguna solución. El ENACOM, porque otra de las cosas que solicitamos es que el área técnica del ENACOM venga a chequear y a comprobar si era real lo que nosotros habíamos planteado, y efectivamente hicieron un estudio, tal vez, no sé, yo digamos técnicamente no entiendo mucho, pero por lo menos lo que dejan ahí constancia es que dan cuenta de que la interferencia existe. Entonces,
como resultado de estas audiencias que terminaron casi pasando el 20 de enero, desde el septiembre en adelante, digamos, hacen una síntesis de estas audiencias, hablando, obviamente, poniendo que no existe ningún tipo de resultado, y se lo pasa, dejan entrever, no lo dicen claramente, dejan entrever qué correspondería, que es lo que yo planteo, el área de caducidad de la licencia, y lo pasan directamente al área de sanciones. Pasa al área de sanciones, todavía no hay nada resuelto, está todo ese sistema que le ofrecen la vista, el descargo, qué sé yo, bueno, una serie de procedimientos burocráticos que, bueno, si uno está en esa situación desearía tenerlo, y que dentro de las medidas que proponen es algo irrisorio. Eso irrisorio que proponen es como una falta menor, ¿cómo una falta menor? Es una falta terrible, porque decía que en el caso de que se comprobara la interferencia, correspondía la caducidad de la licencia. Y eso no es una falta menor, eso es una falta impresionante. No importa que sea menor, mayor o más o menos, el asunto es que no nos interfieran más, eso es lo más central. Así que estamos en eso, aparentemente, porque yo no he visto que esto esté registrado en ningún archivo, nos ha llegado una información como que ellos nos hacían una denuncia, que nosotros nos interferíamos a ellos, nosotros con un kilo y ellos con 40. Bueno, en síntesis, nos obligaron de alguna forma a volver a hacer un estudio técnico, y ahí estamos, ¿no? Con la vela prendida y el rosario entre las manos, para ver de qué manera se puede encontrar una solución.